Compañeros trabajadores. Para muchos habitantes urbanos de la Argentina, la única procedencia étnica que el país tiene es aquella que ha bajado de los barcos. Esta afirmación, producto de un lugar común repetido durante generaciones, es también una prueba de una absoluta ignorancia de la historia de nuestra cultura y de nuestras civilizaciones. Las que genéricamente eran conocidas hace décadas como diaguitas, las culturas de toda nuestra provincia del noroeste, tuvieron civilizaciones en las cuales se desarrollaron técnicas acabadas en materia de arquitectura, en materia de metalurgia, de cerámica, de arte textil, que fueron asombrosamente precisas con un desarrollo tecnológico realmente notable. Estamos hablando de pueblos que tenían un alto grado de civilización aún antes de la llegada de la invasión que provenía del incanato, del imperio incaico. El noroeste es una de las regiones argentinas en la que la dimensión americana del país adquiere su máxima visibilidad, pues es casi la única en la cual las altas culturas prehispánicas han dejado importantes vestigios físicos. Antiguo territorio del Collyazuyu, la gran provincia austral del imperio incaico, o Tahuantinsuyu, estaba conectada con el Cusco, la capital del incanato, mediante el Cápac Ñan, o camino principal andino. Una prueba de esta pertenencia cultural se hace presente en ciertos rituales propios de la tradición incaica, como los sacrificios ceremoniales de jóvenes impúberes en las altas cumbres andinas, con fines propiciatorios o celebratorios. Tal el caso de los niños momificados hallados en el volcán Llullaillaco, situado sobre nuestra frontera norte con Chile. El Museo de Arqueología de Alta Montaña, en la ciudad de Salta, presta un excepcional marco a este importante hallazgo arqueológico. Cada uno de los cuerpos perfectamente conservados estaba acompañado por un rico ajuar que nos permite admirar la diversidad de técnicas y materiales aplicados a los objetos que acompañarían a los niños en su viaje final. Estatuillas de plata y oro, pequeñas piezas cerámicas típicas de los estilos incaicos, elementos textiles como chuspas, otros ornamentos como los bellísimos tocados de plumas y diversas piezas realizadas con valvas de espóndilus, nos señalan además tanto la extensión territorial del incanato como el activo intercambio practicado entre sus más lejanas provincias, representado por las conchas de la costa del Pacífico y el arte plumario de la selva. Tilcara es, pues, un buen lugar para comenzar a desandar este camino de ignorancia, este camino de indiferencia y este camino de prejuicio y de negación respecto de toda una situación cultural argentina que no baja de los barcos, como decíamos antes, sino que proviene de lo más profundo de la tierra. Proviene de la cultura desarrollada por todos estos pueblos asentados en la región desde 10.000 años antes de Cristo.
Entre los vestigios arquitectónicos que quedaron en pie, se destaca el Pucará de Tilcara. No es el único, ni siquiera en Jujuy. Jujuy tiene sitios importantes como Los Amarillos, o además un gran valle con andenerías de cultivo admirable como Coctaca. Están además espacios habitados de la importancia, la magnificencia de Santa Rosa de Tastil en Salta. Estamos a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta de un promontorio rocoso que surge sobre la quebrada de Tastil. Lo importante de este sitio es la ubicación estratégica que tiene con relación al entorno. En principio aparecería ser como una construcción espontánea, pero tiene una planificación perfectamente realizada. Según algunos arqueólogos, tiene una conformación morfológica de una estructura radioconcéntrica con las calles sobreelevadas que comunican las unidades habitacionales que están más bajas hacia ambos lados de la calle. Y también es importante que estas calles convergen a una plaza. Esa conformación radioconcéntrica converge a una plaza. Las unidades constructivas responden a un patrón de constructivo propio de la época con piedras superpuestas una sobre otra, con estructuras semicirculares, con las esquinas redondeadas, con accesos muchas veces a través de patio, que es un patrón importante que luego se va a repetir en otros momentos de la arquitectura ya hispánica. Las primeras investigaciones arqueológicas importantes que se realizan en el sitio de Tastil empiezan a fines de la década del 60, principios del 70, con el equipo que dirige el doctor Mario Sigliano de la Universidad Nacional de La Plata. Este es un sitio preincaico del año 1000 aproximadamente, dentro de lo que se denomina el periodo de desarrollos regionales, relacionado también temporalmente con el sitio arqueológico de Tilcara y con el sitio arqueológico de Quilmes en el Valle Calchaquí, el de Tilcara en la quebrada de Humahuaca. Es importante y estratégico el lugar por cuanto tenían una relación permanente con otros sitios arqueológicos del espacio intergeográfico que existe en esta región. Lugares donde aparecen cuadros de cultivo y también es fundamental señalar la altísima densidad de arte rupestre que hay en todo el entorno de Tastil. Es importante señalar también que el sitio arqueológico de Tastil fue declarado Monumento Histórico Nacional por su envergadura y su importancia en el año 1997. También forma parte hoy de un sitio arqueológico asociado al proyecto internacional Capañán, el Sistema Vial Andino, un proyecto que tiene por objetivo poner en valor y conservar tramos de caminos andinos, incaicos y preincaicos, y sitios arqueológicos que están asociados a este camino. Las ruinas de este importante asentamiento, el Pucará de Tilcara, descubiertas en 1908 por los arqueólogos Ambrosetti y su discípulo De Benedetti, ruinas en las cuales trabajan hasta su muerte, y que más tarde, en 1948, continuarán siendo estudiadas por el doctor Casanova, dan una idea precisa de la importancia que esta civilización tuvo en todo lo que es el largo de la quebrada de Humahuaca. Detrás mío puede verse una unidad de habitación reconstruida a partir de 1948 por el doctor Casanova, donde se muestra el recinto cerrado para las frías noches de la quebrada y el recinto abierto para corrales de llamas. Pensemos que estos pueblos utilizaban la habitación cerrada no solamente para guarecerse, para pasar la noche o los días de frío o de lluvia, sino que además se la utilizaba en su centro para enterrar a sus ancestros. Al mismo tiempo era la casa de los vivos y de los muertos.
la relación con la muerte de todos los pueblos prehispánicos era una relación que no tenía los conflictos que luego va a traer el cristianismo. Era una relación natural, normal, en la cual se pasaba de un estadio de la vida a otro diferente. El sistema constructivo de estas habitaciones era muy simple. Se trataba de muros de piedra, perfectamente acondicionados, cubiertos con una torta de barro y paja, sostenida por tirantería de cardones. El cardón era la especie natural de la zona y la que proveía al mismo tiempo madera para el fuego y para estos sistemas constructivos. Las ruinas de Quilmes prestan testimonio del que probablemente sea el mayor asentamiento prehispánico del país. Poblado desde aproximadamente el siglo IX de nuestra era, se destaca tanto por el hábil diseño de su sistema hídrico y agrícola como por su alta densidad habitacional y su excepcional situación como baluarte defensivo. Aunque a finales del siglo XV Quilmes fue incorporado al Imperio Inca, en cambio resistió con éxito a los invasores españoles, quienes no pudieron adueñarse de él hasta 1667, cuando el gobernador de Tucumán, Alonso de Mercado y Villacorta, vence a la población aborigen. Los sobrevivientes fueron condenados a una inhumana marcha a pie, en la que se calcula murieron más de 4.000 indígenas, hacia su destierro en la costa sur de Buenos Aires, que desde entonces toma el nombre de este valiente e infortunado pueblo, Quilmes. Como es habitual en todo proceso de conquista, la España del siglo XVI no se contentará con el dominio político del mundo americano, sino que avanzará sobre las almas y conciencias de sus habitantes originarios. Objetivo cuya ejecución práctica quedará reservada a la Iglesia. El Dios de los vencedores será así impuesto a los vencidos, quienes deberán renunciar a su propio panteón. Pero renunciar por obligación no significa olvidar. Y así como la violación física abrirá literalmente paso al mestizaje racial, el adoctrinamiento forzado nunca logrará extirpar por completo la devoción a los antiguos dioses, que se disimulará entre los pliegues de los rituales y persistirá ante el descuido de los religiosos, generando una síntesis que conocemos como sincretismo. Thank you.
es así como la figura atormentada y sangrante de Jesucristo, tan frecuentada por la imaginería y la pintura del barroco americano, fue asimilada rápidamente por los aztecas, quienes aceptaban el concepto sacrificial de la misa como una variante de su propia experiencia ritual. De modo similar, en todo el ámbito surandino, la imagen de la Virgen como madre protectora venía a confundirse con el rol reservado a la Pachamama como deidad nutricia y benefactora. Al fin y al cabo, es un caso de pura justicia poética. En las atrayentes argucias de la iconografía de los conquistadores, se escondía la coartada de los conquistados para retener los signos de su propia cosmovisión, de su propia cultura. La arquitectura del periodo de dominación hispánica tiene en las ciudades de Córdoba y de Salta sus dos centros de mayor importancia en el país. En el caso de la ciudad de Salta, su edificio civil más importante es sin duda el Cabildo Histórico. Dentro de la tipología de cabildo y cárcel, una institución clave en la administración española colonial, el de Salta puede situarse claramente a la cabeza por su amplitud, por ser uno de los más completos que queda en el país y por la esplendidez de sus instalaciones, sus patios, sus galerías y su torre coronada por una veleta. Si bien algunos sectores del Cabildo Histórico de Salta datan de inicios del siglo XVIII, hacia 1715-1717, la parte más sustantiva de su fábrica corresponde a fines de ese siglo. Concretamente, podemos situarlo hacia 1789, tanto por la forma en que el edificio llega hasta nosotros, prácticamente con todas sus instalaciones completas, como por la magnífica restauración que ejecuta sobre él en 1942 ese gran experto de nuestra arquitectura colonial que fuera el arquitecto Mario Busquiazo. Podemos considerar que el Cabildo de Salta es el portal perfecto para adentrarnos en la historia de nuestra arquitectura colonial. Vamos a hablar ahora de la ciudad hispanoamericana en el siglo XVI, que fue una de las formas más importantes con las cuales el Imperio Español logró controlar los territorios que había ido conquistando en su avance desde América Central hasta América del Sur. La fundación de Lima en 1535 fue fundamental por dos motivos, porque se constituyó en la capital de lo que iba a ser toda la América del Sur española hasta finales del siglo XVIII, puesto que era la capital del Virreinato del Perú, y segundo porque la forma como la trazó Francisco Pizarro fue la de un rectángulo con manzanas cuadradas, de las cuales una de ellas, a una cuadra del río, porque estaba en el borde del río Rímac, era la plaza. A partir de esa primera experiencia urbana de 1535, se fundaron ciudades desde Caracas hasta Buenos Aires. Y uno de los caminos fundamentales fue desde luego desde Lima, pasando por el territorio boliviano y bajando desde la meseta de la Puna o por la quebrada de Humahuaca o por los valles calchaquíes hasta lo que se llamó la región de El Tucumán. En la región del noroeste argentino, la primera ciudad fundada fue Santiago del Estero, por la cual hoy sigue llevando el nombre de Madre de Ciudades. En 1565 se fundó la ciudad de San Miguel, luego llevó el nombre de San Miguel del Tucumán, pero en rigor era nada más que la ciudad de San Miguel inicialmente. Estaba ubicada en un lugar que hoy denominamos Ibatín, a unos
60 kilómetros al sur de lo que es hoy la ciudad de Tucumán. 120 años después de la fundación, dados inconvenientes que tenía el lugar en donde estaba asentada la ciudad de San Miguel, en Ibatín, se decidió su traslado. Ese plano de la ciudad, que también se llamó Damero, por parecerse al tablero del juego de damas, o también al del juego del ajedrez, fue el que se desparramó por toda América a partir de esas primeras experiencias. Entonces nos vamos a encontrar con ciudades de planta rectangular o con planta cuadrada, pero todas ellas siempre con manzanas cuadradas, y todas ellas con una sola de las manzanas que, hueca de edificación, servía de plaza. Ahora, cuando las ciudades eran cuadradas, normalmente del lado impar, 5x5, 7x7 o 9x9 manzanas, tenían exactamente la plaza como manzana vacía en el medio de toda la forma del cuadrado. Cuando eran rectangulares, como había sucedido con Lima, que estaba adosada a un río, la plaza quedaba a una cuadra del río, no estaba en el medio del rectángulo, sino cercana al río. Y con ese plano, con ese dispositivo, se trazaron mucho más tarde, en 1573, Santa Fe, y en 1580, Buenos Aires. El noroeste argentino es rico en testimonios arquitectónicos muy valiosos del periodo virreinal. Aquí se desarrolla una red estratégica de ciudades camino hacia el Alto Perú, y evidentemente su arquitectura plasma esta hermandad que nos une hacia el norte de Sudamérica. Salta fue capital de intendencia del Tucumán, y de allí tenemos casonas muy importantes, como ser la casona de Arias Rengel. Es muy valiosa por la estructura de patios que todavía aún hoy tenemos, con estructura con eje quebrado, esta herencia árabe, el primer patio de recibo, el segundo propio de la vida íntima de la familia, y el tercero ya la huerta. Aquí en esta casa, en la casa de Uriburu, que es donde nos encontramos en este momento, también se puede apreciar los valiosos espacios de los patios, conformados por galerías con estructura de columnas con pie derecho, estructuras de madera, los gruesos muros de adobe. Este espacio heredado de los patios es lo que tendríamos que hoy recibir y valorar para poder aplicar esta calidad de vida en la arquitectura contemporánea. Es este espacio de cielo habitado por el sol, sobre todo en esta zona del noroeste, en donde era el lugar de encuentro de la casa. Siempre, por supuesto, adornado de parras, adornado con los geranios y las flores, que digamos daban vida a esta vida intensa interior, esta vida introvertida de la época colonial. Thank you.